Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes, estimados terregalenses y queridas terregalistas, a este su espacio, su canal del Terregal de Ray. Muy agradecido que se encuentren aquí, espero que esta información sea de mucha utilidad. Y bueno, este es un video que tenía mucha ilusión de poderlo plasmar y mucha gente además me ha pedido esta parte de mi comentario de qué pienso acerca del asunto de las plagas y las enfermedades, cuál es mi mejor vía y control para ello, por qué no utilizo prácticamente insecticidas y qué es lo que pasa, por qué está muy cerca, si no es que hay bastante armonía en mi terregal y no tengo que utilizar absolutamente nada. Bueno, pues si tú quieres saber la razón por la cual yo tengo una armonía y poca utilización de cualquier sustancia contra plagas y enfermedades, quédate porque en esta edición lo vas a saber. Mi nombre es Ray y estás en el Terregal de Ray. Vamos con el video. Bueno, muy bien, pues es importante comentar que si tú viniste aquí para pensando que voy a dar recetas de insecticidas o alguna sustancia contra enfermedades, pues realmente no es el video, pero te voy a dar herramientas muchísimo más poderosas que la formulación de cualquier sustancia contra plagas y enfermedades. Esta va a ser tu mejor herramienta para defenderte o para entender o para saber cómo poder controlar y mantener en armonía, ojo, no dije eliminar ni acabar ni desaparecer del planeta a las enfermedades y a las que llamamos o mal llamadas plagas. Muy bien, pues este tema se llama trofobiosis. Y bueno, pues esta teoría de la trofobiosis la estableció Francis Chabusco, o no sé cómo se pronuncia, perdón, no sé. Bueno, aquí se los dejo escrito para que si la quieren buscar, adelante. Y bueno, él estableció esta teoría observando y fundamentando que las plantas ofrecen cosas a los insectos, que llamamos plagas, para que éstas se alimenten. Y cuando es un alimento de forma descontrolada, pues los insectos, las plagas, las enfermedades, también se reproducen de forma descontrolada y entonces se da lo que nosotros llamamos plagas y enfermedades realmente. Las plagas no son otra cosa, son insectos. No hay insectos malos y buenos, hay insectos, ¿sí me explico? Yo consideraría incluso y diría, todos los insectos son buenos. No hay insecto que esté de más en este planeta, no hay enfermedad que esté de más en este planeta. Realmente todas tienen su función y son indispensables para esta dinámica de la vida y la muerte dentro de lo que conocemos sobre la tierra, incluso con nosotros mismos. Entonces todas tienen su lugar, todas son tienen su función y no por eso vamos primero a maldecirlas o a no desearlas, porque realmente no se trata de eso. Es como desear en esta vida no tener alguna situación que resolver. Siempre lo vamos a tener que hacer y hay que volvernos expertos en resolverla más que no quererlas, ¿correcto? Bueno, pues entonces vamos a comenzar explicando dos cosas importantes. La primera es qué necesita una planta para mantener bien su desarrollo y pasaremos después qué es lo que necesita un insecto para desarrollarse. Estas dos cosas son fundamentales para comprender cómo es que se maneja esta teoría de la trofobiosis. Bueno, pues muy bien, aquí tenemos nuestra planta y nuestra planta obviamente está constituida por la parte aérea y la parte subterránea. Y bueno, en términos generales, estoy hablando de las cosas más importantes. Habrá muchas que se me van a escapar seguramente, pero porque estoy hablando de lo más básico. Ajá, eso es importante decirlo. Bueno, entonces, ¿qué necesita una planta para desarrollarse adecuadamente, fructificar, dar semillas y hacer todo este proceso de forma saludable? Bueno, vamos a comenzar aquí, obviamente, con el sol, las horas de sol. Cualquiera de estos que voy a mencionar, si falla, entonces empieza a redundar en la salud de la planta y, por lo tanto, en un ataque más probable, ¿sí?, de plagas o enfermedades. El sol.
La cantidad de sol indispensable, y ustedes lo saben, cada cultivo es diferente, algunos necesitan más, otros necesitan menos. También estoy hablando de la luminosidad, no solo del sol directo, porque hay unas que necesitan el sol indirecto también, y las que tienen sol directo, de alguna manera también se ven beneficiadas del sol indirecto. Pero básicamente es las horas de sol que redundan en esa fotosíntesis maravillosa y en la formación de todos los fotocompuestos que son indispensables para el funcionamiento de la planta. La temperatura, por supuesto, la temperatura. Plantas que crecen en temperaturas más altas, otras en temperaturas más bajas, unas que aguantan heladas y otras que aguantan calores tremendos de 40, 45, 50 grados centígrados. Y cada una es diferente. El agua, la cantidad de agua, por supuesto, igual, la humedad en el suelo es variable y cada planta necesita cierta humedad, desde el 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta 100%, las plantas acuáticas, por ejemplo, y bueno, pues cada una necesita cierta cantidad, si hay más o hay menos, siempre se ve desfavorecida. Estas tres las podemos significar bastante, junto con la que sigue, perdón, se me estaba olvidando. La altitud también cuenta, ustedes saben, hay plantas de altitudes nivel del mar, a 1200, a 2000, 2500, 3000, si bien hay muchas que pueden aguantar o tienen un rango muy amplio en variación de altitud, pero definitivamente la altitud juega un papel muy importante, la presión y todo este asunto. Estas cosas, el sol, el agua, la altitud, y ahí podemos meter el viento y todo el asunto climático, tiene que ver eso con el clima. En general estamos diciendo el clima, pero sí los tenía que explicar de forma individual porque son los que son más relevantes para nuestra planta. Obviamente, aparte, pues la comida, saben que se nutren de minerales las plantas, de un asunto que es inorgánico, el mineral es inorgánico, y pasa a ser orgánico. Pero básicamente, alimentación, aquí sí es, yo creo que es lo más enigmático y variado. Una planta necesita unas cosas, otras otra. Esa misma planta, en el crecimiento una, en el desarrollo otra, en la fructificación otra, en la semillación otra. Y es increíble cómo van cambiando esta manera de alimentarse. Microorganismos, no los podemos dejar de lado, pero ni de broma. Son fundamentales para un suelo sano y por lo tanto, un suelo con nutrientes y condiciones para que la planta pueda desarrollarse adecuadamente. Ustedes saben que los microorganismos son indispensables para la extracción de esos minerales, para ponerle a disposición a la planta muchos de esos minerales. Una parte son los microorganismos, una muy buena parte, si yo diría el 98% de las veces, siempre y cuando no sea químico, o estamos hablando de algo natural, por supuesto, ellos son los encargados, y sin ellos realmente esto que está sobre la tierra no lo podríamos ver en el sentido de la vida verde, ¿no? La vida que va y viene, la vida que se descompone y se compone en nuevas plantas, respetando obviamente, también agradeciendo al Dios de su corazón, al que tengan aquí presente. Por supuesto, también respeto esa parte. Macroorganismos, por supuesto que también importante, simplemente para polinizaciones, ya no me voy a ir muy lejos. Entonces, los macroorganismos también forman parte indispensable del entorno. Imagínense la vida sin abejas, sin polinizadores, simple y sencillamente, o sin lombrices. ¿Qué sería la vida, no? Realmente se vería muy, muy alterada. Bueno, calendario de siembra. Oye, estamos hablando, porque estamos cultivando, por supuesto, ¿no? Pero más que un calendario, quiero decir, como una huerta, quiero decir que cada planta tiene sus tiempos. Si ustedes han observado en la naturaleza, las plantas que salen al final del invierno nunca saldrán al final del verano. Algunas tienen un rango más amplio, por supuesto. Aquellas que salen cuando la tierra está más seca, nunca saldrán cuando está muy húmeda y viceversa. ¿Sí? Aquellas que les gusta el frío no saldrán en pleno calor, o aquellas que semillan en el calor no van a semillar en el frío. A eso me refiero, incluyendo las épocas de siembra, que hay que cuidarlas mucho, porque si no las cuidamos y ponemos una planta en un tiempo inadecuado, obviamente no va a tener lo que necesita para sobrevivir. Bueno, por cierto, para aquellos que quieran ver un video de algo rapidísimo que yo explico más o menos cómo identificar cuándo sembrar, acá arriba se los voy a dejar, y al final, por supuesto, para aquellos que lo quieran ver. Aquí tengo que meter la mano, aunque esta parte no es natural, pero bueno, repito, estamos también sembrando, estamos hablando un poquito de la parte natural, pero también de la parte que nosotros provocamos, ¿no? La siembra. ¿Por qué? Porque si no hacemos las cosas lo más acercado a la naturaleza, con amor, con conocimiento, con el empeño de favorecer siempre a la tierra, al entorno,
primero la tierra, primero esta parte que es la que nos mantiene, nos da de comer y de donde venimos también. Entonces, si no hacemos esto y lo hacemos como está aquí, con un corazoncito, con amor, con dedicación, si no lo hacemos con conciencia, si no lo hacemos con el conocimiento que nos permite la misma incluso naturaleza en la contemplación, entonces también la planta, obviamente, ya por el solo hecho de ser esto provocado, de ser esto intencionado, pues ya está en desventaja la planta. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el motivo más importante, el más importante de la presencia de plagas y enfermedades, ¿cuál es? El ser humano. Le pese a quien le pese, y estén de acuerdo o no, el ser humano es el principal causante de problemas de plagas y enfermedades. Así es que este aspecto de la manita es muy, pero muy relevante en un huerto, obviamente, para mejorar, y también es muy, muy relevante en la naturaleza cuando queremos invadir, porque entonces causamos el efecto contrario. ¿Me explico? Entonces, esto también va a formar parte, para todos aquellos que sembramos, fundamental. Bueno, nos seguimos. Las semillas. Por supuesto que las semillas, si no utilizas una semilla orgánica, si no utilizas una semilla nativa, si no utilizas una buena semilla con buena energía, con fuerza de germinación, por ejemplo, o con buena resistencia ante la dormancia, etcétera, pues no vamos a tener una planta saludable, y por lo tanto, al no tener una planta saludable, se va a enfermar. Entonces, la semilla es fundamental, semillas nativas de preferencia, no híbridas, no transgénicas de preferencia, obviamente, para tener una buena salud. Entre más nos alejemos de esta parte más como natural, nativa, más problemas vamos a tener y más sustancias y químicos vamos a tener, obviamente, que utilizar, como lo hace la industria. Bien, arriba, esto es la estructura del suelo, que es lo que sigue. Estructura del suelo. Al nosotros estar en un pedazo de tierra o en macetas, estoy hablando de estos en general, macetas, bancales o tierra, necesitamos proveer una estructura al suelo. Ustedes lo saben, y cada planta también tiene ciertas estructuras. A una les gusta más, por ejemplo, a más arcillosa, a otra les gusta más franca, a otra les gusta muy porosa y a otra les gusta apretadita, ¿sí? Cada planta hay que conocerla, es hermoso porque es como conocer a las personas ahí. Cada quien es diferente y necesita cosas diferentes y hay que tratarlas a veces incluso de forma diferente, aunque hay un común del 60% por ahí. Más o menos conservan las mismas características, pero sin embargo sí, la estructura. Si un suelo no tiene estructura de acuerdo a la planta, al tipo de planta que vamos a poner, obviamente desde ahí ya empieza a tener problemas. Aquí arriba tenemos, a este lado, aquí, la asociación. Ojo, aquí no voy a poner rotación, porque la rotación pues sí es, forma parte de un huerto. Realmente la naturaleza no se da la rotación, se da la asociación. Y todas las asociaciones son buenas, todas, en la naturaleza todas. En el huerto pues ya aprendemos a saber qué con qué se lleva, qué con qué no se lleva, y mejor no ponerlas juntas, etcétera, para no provocar algunos problemas. Bueno, este asunto se llama alelopatía, que es que las raíces, los compuestos, toda la dinámica de la planta debajo, incluso sobre el suelo, no permite el desarrollo de la otra, o entre ellas se están bloqueando ese buen desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pero en general quiero decir que una asociación de plantas, y me refiero de todo tipo, desde árboles, ¿no?, comestibles, no comestibles, arbóreas, arbustivas, florales, no florales, bonitas, no bonitas, como sea, entre más haya una asociación, ni siquiera tendríamos que rotar. Esa es la realidad, por eso no lo pongo, pero la asociación es importante. Y voy a finalizar con lo básico, con esto, que es una M. Van a decir, ¿yo qué? ¿Qué es una M, no? Bueno, tengo que meter necesariamente esta parte, lo que llamamos el misterio de la vida, punto. Cosas que jamás podremos saber, cosas que jamás nos podemos imaginar, cosas que nuestra cabeza nunca jamás podrá identificar, ni siquiera reconocer, y que forman parte de la mayoría de las cosas allá abajo y sobre la tierra. Solo que a veces los humanos pensamos que creemos y creemos que sabemos un chorro de la tierra, y si la tierra nos contestaría diría, es una pequeñita parte apenas la que conoces y medio entiendes de todo lo maravilloso, enigmático, mágico y misterioso que tiene la vida. Esto es increíble. Bueno, esto es lo básico. Ahora vamos a pasar a ver qué necesita la plaga, porque si no conocemos a quién vamos, entre comillas digo, porque no se trata de combatir, sino de tener armonía. ¿Con quién queremos tener armonía?
y qué necesita o qué no necesitamos provocar para que esa armonía esté y para que todos salgan ganando y unos no se descontrolen. Entonces vamos a ver qué necesitan nuestras plagas y enfermedades. Bueno, antes de continuar significando esta parte de qué es la trofobiosis. Y bueno, básicamente esta teoría es basada en que la planta siempre le va a ofrecer algo a los insectos para atraerlos y que ellos puedan consumir ese alimento en la planta y por lo tanto, al consumirlos, ¿qué sucede? O que para qué están ahí, muy sencillo, para desarmar, ¿correcto? Al desarmar, pues le dan proceso, alguien se tiene que encargar de desarmar, ¿están de acuerdo? Y vamos de arriba hacia abajo, desde los macroorganismos hasta los microorganismos, por supuesto. Esto entonces de desarmar y tener insectos en una mayor cantidad, en una planta que le llamaríamos plaga, ¿se da en la naturaleza? Esa es la pregunta y la respuesta es, por supuesto que se da en la naturaleza, es algo normal. Lo que pasa es que nosotros lo provocamos de manera mucho más intensa y en temporadas o en tiempos, en lo que realmente en temporadas, tiempos y cantidades que no son naturales. ¿Qué quiero decir? Cuando un insecto llega a una planta para desarmarla, en dos momentos importantes que se dan, sí se dan naturalmente, por supuesto que se dan. Aquellas plantas que están creciendo en un lugar no apropiado, en un momento no apropiado, en una zona no apropiada, por ejemplo, un árbol que está creciendo bajo otro árbol, que bueno, no es una regla, pero me estoy tratando de dar un ejemplo, y que bajo esa sombra del árbol no va a poder crecer. Bajo esa sombra del árbol no se va a desarrollar adecuadamente. ¿Y por qué entonces se da la orden de desarmar? Porque está en riesgo la descendencia. Sí, la semilla tiene que ser la que es la unidad de masa más pequeña con la cantidad de energía más grande para proliferar la vida, para mantener la vida, para prosperar la vida. Cuando algo en la planta indica que eso no va a suceder adecuadamente, sería absurdo pensar que naturalmente la planta, la naturaleza va a decir, vamos, que vaya, no importa, como sea que salga, no, va a decir, esta no. Y entonces, esa planta empieza naturalmente a dar señales a los insectos para que lleguen y la desarmen y acaben con ella. Eso es lo que sucede con nuestras plantas en el huerto. Cuando algo hicimos mal de lo que acabamos de comentar, la planta empieza a tener deficiencias y la naturaleza dice, eso no puede proliferar, eso no puede dar semillas porque va a ser una semilla de mala calidad o va a ser una semilla alterada o va a ser una planta que simple y sencillamente no vale la pena por las condiciones en las que está que prospere. Y entonces manda a traer a los insectos, ¿correcto? Y eso es natural, la naturaleza tiene, vamos a decirlo así, exceso de insectos o plagas en algún momento, claro que las tiene y claro que desarma, eso es absolutamente natural. Lo que pasa es que no se da, no es el común, ¿me explico? Se dan en ciertas partes, en ciertos focos, pero el común es que todo sea perfecto y vaya para arriba y se desarrolle adecuadamente. Incluso antes de las plagas hay cosas que el suelo hace para que una planta no prospere. No necesitamos solo las plagas, sino también la parte de los micro, meso y macroorganismos en el suelo también trabajan. Esto es fascinante, que yo me siento aquí absurdo tratando de explicar algo que es inexplicable y que es tan majestuoso y grandioso, que bueno, se los tengo que decir y con el corazón lo digo, yo solamente tengo aquí un granito de arena de una playa gigantesca de lo que realmente es y sucede, pero esto es un buen comienzo, me explico, para poder entender, no razonar, entender un poquito, también contemplar un poco más que entender, para que ustedes empiecen a sentir más que pensar cómo es que esto funciona y solito tú empiezas a actuar a favor, un poco a favor, nunca haremos lo que hace la naturaleza, pero podemos acercarnos un poco y eso es lo que queremos. Entonces, la planta pone a disposición este alimento y entonces la plaga llega y llega, o el insecto llega por señales químicas en el aire volatilizados, sí, también, o con emisarios, que quiere decir que llega un insecto, como hay en todos lados, pulgones están aquí volando y yo no me doy cuenta, sí, enfermedades están ahorita, esporas cayendo y yo no me doy cuenta, pero son emisarios. Ese emisario va y dice, ay, no hay, sí hay, vénganse, ¿no? Los llama, vámonos, señales químicas, feromonas, y entonces toda la artillería se viene sobre esa planta y entonces se llega a lo que llamamos plaga, ¿correcto? Es atraída.
Pero también la planta también lo repele, ojo, tiene sus métodos para evitar que esos insectos vengan y coman, que esos insectos se instalen, porque al dar comida, lo que está diciendo la planta ayuda y dice, te voy a hacer que te reproduzcas más rápido, en menor tiempo, que madures sexualmente más tiempo, que seas más prolífico y que tus periodos de vida y reproducción sean más cortos, para que rápido me desarmes, porque está en riesgo la transmisión de la genética, la semilla, ¿sí? La vida prácticamente, perdón si lo podemos decir así, está en riesgo la vida, porque si una planta en más condiciones se siguiera reproduciendo, digo, el suelo es tan maravilloso y el ambiente que trata de reparar, trata de regresar al equilibrio, siempre lo va a hacer, pero aún así la naturaleza sabe, dice, no, esa no, esta sí está bella, está sana, etcétera. ¿Me explico? Muy bien, antes de continuar se me olvidó en lo anterior decir que otra parte natural, pues es la edad, cuando la planta empieza a envejecer, cuando ya tiene que ser desarmada, también esa es una manera natural como los insectos y todo lo que está debajo de la tierra se encargan de empezar a desarmar a la planta. Nada más se me olvida esa parte. Bueno, vamos a ver qué necesitan nuestros insectos para poder llegar a alimentarse y formar esto que nosotros llamamos plaga, o que yo llamaría ahí pues el trabajo natural, a la información original que ellas tienen, por las cuales van a trabajar, ellas siempre simplemente siguen esas órdenes, simplemente siguen esa biología, y ellas no son las culpables, ellas son emisarias, ellas son un indicativo, ellas son nuestro parámetro para saber cómo va, ellas son las que nos avisan cuando algo está funcionando mal, son emisarias de la vida, esa es la realidad, y no todo lo contrario. Cuando te aparecen, deberíamos agradecerles, porque entonces ella es la que te está diciendo, mira, ten cuidado, porque además eso va a redundar en tu alimentación. Si ellas no llegaran y esas malas plantas o plantas en desorden o desequilibradas que no dan buenos frutos llegaran al término y nosotros las consumiéramos, al consumir alimentos desequilibrados, desarmonizados, no en buen estado, ¿qué pasaría con nosotros, no? Ellas son esas emisarias y hay que agradecerles infinitamente que se encuentren ahí porque nos dan ese foco. Aminoácidos, principalmente aminoácidos, porque ellos no pueden sintetizar esos aminoácidos. Los insectos son especialistas en crear proteínas, hacer síntesis proteica para sus cuerpos, para su reproducción, para todo. Pero necesitan aminoácidos que no son capaces de sintetizar como la base de las proteínas, ¿no? Entonces, ellos los tienen que tomar de algún lado y las plantas son muy buenas para eso. Además, tienen muchos aminoácidos para la formación. También son buenísimas las plantas para hacer proteosíntesis o síntesis proteica. Ajá, entonces esos aminoácidos son los que busca, pero los necesita, pero los tiene solo cuando la planta no los está utilizando, los tiene de más, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, aminoácidos para la formación de proteínas. Enseguida acá los azúcares. Azúcares son las dos cosas principales. Bueno, van a ser un poquito más, pero los azúcares para su energía, para su desarrollo, ajá, para ser parte del proceso de sus metabolismos, son indispensables bajo la tierra, sobre la tierra, para plagas. Aquí puse nada más insectos, pero también estoy hablando de enfermedades. Sobre todo las enfermedades, lo que buscan son estos azúcares, no tanto los aminoácidos, los azúcares principalmente. Y bueno, esos azúcares también se encuentran bajo la tierra, con las raíces. Ustedes saben que las raíces son capaces de tener azúcares y además brindar azúcares, y lo hacen mucho con los microorganismos para beneficiarse mutuamente. Compuestos nitrogenados, es la base de la vida, creo. Sin el nitrógeno no podríamos realizar una síntesis proteica, no podríamos tener gran parte del metabolismo que tenemos, y menos las plantas, por supuesto. Esto, los insectos tampoco. Entonces estos compuestos nitrogenados son la base también para las enfermedades. Algunas vitaminas, sí, pues tengo que decir que algunas vitaminas son aprovechadas también por esos insectos. Es lo menos, ya aquí es un poco menor, pero sí van a encontrar en algún dato en donde los insectos llegan a necesitar esas vitaminas. Algunas sales libres, por supuesto, finalmente son compuestos inorgánicos, son sales, son minerales que ellas van a aprovechar. Y recuerden que también, como toda planta, como todo ser humano, los minerales son indispensables para la vida. Vamos a pasar a los ésteres, algunos compuestos de ésteres que son sus subproductos de metabolismos, también los pueden buscar. La parte química, esto que estábamos mencionando, que la planta lleva al ambiente, que emana, ¿sí? Como si fuera un olor que atrae al insecto.
pero no, no bueno, esa es una parte de esta ayuda, pero la necesitan a fuerza, estos animalitos lo necesitan y el desarrollo de estas enfermedades lo necesita esas señales para que se instalen, para que lleguen, ¿correcto? Ambos generan señales y esa es la que sigue. Esto yo lo signifique como señales químicas de feromonas principalmente de los insectos para otros insectos. Este que anda por ahí necesita que otro le diga, ven, aquí hay. ¿Y cómo lo hacen? Mediante esas señales químicas. Es por eso que de repente cuando una planta se enferma, dicen, ¿de dónde salió todo esto? Ah, pues bueno, es que ellas tienen sus formas de atraerse y normalmente son por feromonas. Obviamente estas feromonas son emitidas, perdón, cuando el insecto, que voy a decir ahorita que es el emisario, cuando el insecto emisario ha llegado a la planta y dice, aquí hay las condiciones para que mi familia se instale. A ver, vénganse, ¿no? Y entonces se viene a la caballería y esas feromonas son los que tienen esa función. Pero antes de eso, este emisario, el que anda por todos lados y que no vemos, pulgones andan rondando frente a mi nariz y no me doy cuenta, llegan y esos son los que identifican y dicen, vamos adelante, y entonces ya llega, sueltan las feromonas y empieza a llegar la caballería, ¿correcto? Temperatura, por supuesto, condiciones medioambientales, también ellos, no porque haya algunas señales y todo esto, nada más porque si va a llegar en una etapa de mucho frío, algunas necesitan más calor, algunas necesitan un poco de temperatura más fresca, algunas necesitan más luz, etcétera. Todo lo que es temperatura y condiciones medioambientales también se tienen que presentar para que los insectos tengan éxito y lleguen en cantidades tremendas y hagan un trabajo rápido. Y entonces ellas puedan reproducirse adecuadamente, puedan desarrollarse, acortar sus tiempos, shala, todo lo que acabamos de decir. Esta que se me olvidó hace rato con las plantas, ojo, ojo, ojo. Estas son las señales electromagnéticas. No nada más hay señales en cuanto a estas que la planta emite, ¿no? Cuando está enferma, cuando tiene comida libre, si lo podemos decir así. También estas electromagnéticas son importantes, porque no nada más, también bajo la tierra, por supuesto. Ustedes saben que esta vida es electromagnetismo y son cargas eléctricas para todo y con todo. Y esto juega un papel muy importante también. Los insectos reciben también químicamente esto, pero también perciben esta carga electromagnética que se encuentra desestabilizada en la planta. Incluso aquellos que saben esto del toroide, de la energía toroidal que gira alrededor de cada ser humano, de cada planta, también esa da señales. Y los toroiditos, los toroides pequeños, perdón que de repente no estoy viendo como al centro de la cámara, disculpen, es falta de costumbre, a veces me vuelo y se me olvida esta parte. Esos toroides pequeñitos también, y se comunican en esta relación electromagnética tan enigmática y maravillosa que todos tenemos y que puede generar tantas cosas. Uy, que si supieran, caray, es un tema maravilloso, que a lo mejor posiblemente un día toquemos. Bueno, entonces, y también en la planta, ojo, esas radiaciones electromagnéticas, ese toroide de información que tiene cada planta y cada ser vivo, en las plantas en especial, también, que no lo ejemplifiqué hace ratito, está en las plantas y cuando está en armonía, entonces hay una, se repele, ¿no? Digamos, los insectos, y no siempre, ¿no? Algunos llegarán, pero no colonizarán y causarán un daño tan importante como para atentar contra su vida. También tienen que comer. Finalmente andan por ahí esos insectos y tienen que comer. Y no siempre es en forma de ser plaga, ¿correcto? Bueno, entonces, y definitivamente esta no la puedo dejar de meter. Y la repetiré y la repetiré porque no tiene explicación. Es todo la mayoría, el mayor porcentaje, el 98% de lo que no imaginamos, no sabemos, nuestro cerebro de ser humano no puede comprender, pero está ahí. Y que qué bueno que no lo podamos comprender, porque es maravilloso no comprenderlo, es maravilloso sentirlo, es maravilloso identificarlo, simplemente contemplarlo, es exquisito, sin necesidad de estarle, ¿por qué? ¿Por qué será? Vamos a hacer un estudio. Esto es lo más lindo, la verdad, para mí, en lo personal, una cosa muy linda de la vida, no tenerse que explicar nada, solo saber que eso está, que eso existe, que así se da, que así funciona, y se acabó. Bueno, entonces esto necesita nuestro insectito, ya vimos que la planta necesita, ya vimos que el insecto necesita, ahora vamos a pasar al cómo sucede todo esto.
Bien, cuando una planta tiene estos azúcares libres, tiene estos aminoácidos, compuestos nitrogenados, sales, todo lo que acabamos de mencionar en cuanto a la parte alimenticia, eso se da por un desorden en la planta y normalmente tiene que ver con un desorden alimenticio. Todo redunda en el asunto alimenticio, porque si no está la temperatura adecuada, si no es la época de siembra adecuada, si no es la semilla adecuada, esa semilla no se va a poder nutrir del suelo, no se va a poder nutrir de esos minerales que los microorganismos ponen a disposición en el suelo para ellas, no va a meter adecuadamente el agua, etcétera. Todo va a redundar en que no se va a nutrir adecuadamente. Todo va a entorpecer una pequeña cosa de aquí, otra de acá, para que ella pueda alimentarse adecuadamente. Al no alimentarse adecuadamente, entonces hay un desorden en su metabolismo y en su savia, incluso puede llegar a ser prácticamente a flor de hojas, pone a disposición estos aminoácidos, estos azúcares libres. La planta no los debería tener libres, los debería estar utilizando para construir, para crecer, para formar. Cuando están de más y no los utiliza es porque hay una deficiencia en el metabolismo y entonces los tiene ahí en el cuerpo, y eso son una parte de las señales para los insectos. Son atraídos, hay alimento disponible para ellos y entonces es cuando ellos llegan y dicen, perfecto, hay un banquete servido para nosotros, y entonces actúan, se dan cuenta. Esto no es casualidad, y tengo nada más ahorita que decir algunas cosas, esto no es casualidad, las plagas no están nada más porque estamos sembrando aquí afuera en la naturaleza, o a mucha gente lo toma así, como mi planta se va a contagiar, esta tiene pulgones y la de al lado se va a contagiar, no siempre, y ustedes seguramente han visto que una planta de este lado está aquí muy enferma y la que está pegadita no se enferma. Y esa pregunta es la más interesante de todas. ¿Por qué la de a un lado no se enfermó? Y ahí está la respuesta para poder nosotros tener una armonía en nuestras plantas y utilizar lo menos posible sustancias, porque nos van a ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo y cansancio y todo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, cuando una planta está en armonía, por todos los factores que mencionamos, en cuanto empieza a fallar alguno, entonces la planta empieza a dejar libres. En pequeñita cantidad llegan algunas, no afecta demasiado, todo va bien, nos fructifica, nosotros estamos contentos porque hubo unas pequeñitas y se acabó. Pero cuando empiezan a aumentar todos estos compuestos libres que les sirven de alimento para plagas y enfermedades, entonces las esporas están aquí en el ambiente y están depositadas en una hoja que ahora veo sana. Ahí están depositadas. La diferencia es por qué no se desarrollan. También la planta tiene algunas sustancias químicas y tiene algunas cosas físicas para protegerse, que es lo que ahorita vamos a hablar, ¿eh? Ahorita lo vamos a tratar eso, cómo una planta no atrae, cómo se defiende, si lo podemos llamar defensa, que no sería defensa, cómo una planta actúa armoniosamente para que todo su entorno esté armonioso, para que el que venga y coma porque lo necesita, coma y listo. Pero no abunde esta parte que lo llamamos plagas. Eso es así, funciona, no hay casualidades, pero sí hay un aspecto que vamos a platicar de aquellos insectos que sí son parte nativa, que se desarrollan de manera normal, esté bien todo o no. Hay uno sí, que me he dado cuenta y es parte de mis observaciones, que hagas lo que hagas y esté tan bien, es muy probable que estén. Y también, ¿por qué? Porque tenemos vecinos a los alrededores y esos insectos grandes tienen que comer. Y a veces, aún estando en perfectas condiciones, incluso a veces, aunque estando perfectas, es mejor para ellas porque es más rico ese alimento. Entonces, si hay una pequeña parte de plagas o insectos que podemos decir que llegan, hagamos lo que hagamos y que tenemos que tener acciones para prevenir esa llegada, porque esas acciones les favorece la llegada. Y en las raíces es igual. Todo lo que estoy explicando sobre en la parte aérea también sucede allá abajo, nada más que ahí sí atraen algunos insectos y también y de forma electromagnética y por señales de comida a aquellos insectos que son aquellos microorganismos y también insectos que son desarmadores bajo la tierra. Muchas veces una planta se empieza a desarmar primero bajo la tierra por medio de sus raíces, y otra después viene la parte aérea. Muchas veces puede ser al revés, por supuesto. Y ahora, maravilloso, un dato que pocas veces puedo decir, o no sé si alguna vez lo he dicho, es que esta relación que hablamos de electromagnética, así como funciona arriba, funciona abajo, para bien también, ¿eh?
no nada más para que llegue, no, 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 para dar señales para que todo esté armonioso. En el suelo también, para esta armonía, esas señales electromagnéticas que son parte de las señales, por ejemplo, para microorganismos o mesorganismos como lombrices y otros que vienen a beneficiar la rizósfera, esas señales electromagnéticas de la planta atrae a un tipo, algunos tipos de microorganismos, mesoorganismos, para su beneficio, porque no saben que las plantas extraen diferentes tipos de compuestos y a veces en diferente cantidad, y cada planta tiene requerimientos diferentes. Entonces, todas esas señales, incluyendo las electromagnéticas, hacen que todos esos microorganismos, mesoorganismos, vengan y hagan el trabajo para la planta. Y la planta, en agradecimiento, le devuelve alimento por medio de azúcares y otras cosas en el suelo. Vean qué maravilloso es, en verdad. Me siento ridículo explicando un poco esto porque es muchísimo más grande que eso, pero pues ni modo, ese es mi tope, ese es mi límite, esa es la capacidad que tengo y es la manera en la que con la mejor intención se la estoy tratando de comunicar. Y entonces atrae a un tipo, otra planta atrae a otro tipo, bien, coinciden en algunos, pero cada planta dice: necesito esto, por favor dénmelo. Y se acercan y se lo brindan y la planta agradece y se vuelve una dinámica de la vida tan maravillosa, que por eso yo, mira, me quito la gorra, me empino ante esto, la naturaleza, el Dios de su corazón, la energía creadora, el Dios que tengan ustedes como figura o no, porque no puedo hacer otra cosa más que eso. Quisiera incluso ni siquiera saber esto ni pensarlo, simplemente vivirlo y sería suficiente para mí. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Así bien, entonces, aquí tengo algunos factores, digamos, los que yo podría resaltar con mayor fuerza del por qué nuestras plantas como esta están enfermas o se enferman o se llenan de plagas. Creo que con la explicación anterior ya ustedes pueden estarse imaginando, obviamente, toda esta dinámica que se da, pero bueno, quiero mencionarla rápidamente. Como bien les dije, el principal factor de plagas es el ser humano. Todas esas bolitas representan todo lo que nosotros intentamos controlar en un huerto, ¿no? Que si la humedad, el tipo de abono, la sombra, el sol, el tipo de recipiente incluso, o el tipo de sistema, qué semillas estamos metiendo a la tierra, cómo les vamos a biofertilizar, cómo les vamos a abonar, cómo les vamos a poner esto, cómo les vamos a poner el otro, y dónde vamos a limpiar perfectamente, vamos a quitar toda hierba, vamos a dejar los pasillos totalmente libres, vamos a dividirlos por secciones, aquí brócolis y acá hay zanahorias, ¿sí? Todo este control que hacemos, que yo les voy a decir, considero excesivo, y entre más tratemos de influir, hay cosas que no podemos dejar claro, pero entre más bolitas se lo sumen a ese esquema, les prometo que más problemas vamos a tener. Porque queremos incluso utilizar cosas y sustancias para supuestamente controlar, cuando ni siquiera sabemos por qué, ni cómo, al menos medio una pincelada de cómo sucede, para poder actuar de la manera más adecuada posible y no aventando, porque vi un pulgón y sacan el atomizador y riegan un insecticida orgánico que viene a causar más problemas muchas veces que beneficios. ¡Oh, híjoles! Es una deficiencia nutricional. Tráete el biofertilizante o tráete el biol, tráete muchas cosas. Estamos hablando solo de agricultura orgánica, porque incluso con cosas orgánicas podemos causar problemas muy serios y provocamos problemas más graves de los que estaban. Y entonces es importante primero actuar sabiendo, conociendo, intuyendo, viendo, observando, contemplando cómo sucede más o menos esta dinámica, para que si vas a usar algo lo utilices de forma más racional, porque acuérdense que no es selectivo. Y lo voy a repetir, no es selectivo.
Se van a chutar microorganismos buenos, bueno, consideramos buenos, malos, microorganismos buenos también con un sulfo cálcico, se los pueden chutar, se pueden chutar fauna benéfica con un aceite, un jabón de neem, sí, un aceite de neem con jabón potásico, claro, se lo pueden chutar con uno, un insecticida casero de chile y todo eso, sí, también, se lo pueden chutar con un caldo bordelés estos hongos benéficos, sí, entonces, ojo, eso es lo más importante, están todas esas herramientas, son un mundo de herramientas que tenemos en la web, aquí mismo en el canal, y eso no quiere decir que las vas a utilizar, son herramientas que hay que utilizar muy racionalmente y solo en los momentos en los que de veras lo necesitamos, y siempre, siempre, y me voy a acercar más, y siempre serán para darnos solamente tiempo a poder hacer algo y cambiar algo de estos factores para no tenerlos que estar dependiendo y poniendo siempre la tierra, porque nos volvemos dependientes de estas cosas, ¿no? ¿Qué he hecho? Es la primera pregunta. La pregunta debería decir, ¿qué he hecho? Pero mal. ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo lo puedo corregir? Y esto nos da un poco de tiempo, ¿sí? Es para darnos tiempo en lo que corregimos o tratamos de identificar, porque no siempre se puede el problema de fondo. Y si no pudiste, pues, quieres sacarlo a la fuerza, forzándolo, pues tienes todo ese armamento, hazlo si es que así lo crees conveniente. Entonces, todo esto, y ya son un chorro de cosas, son los principales motivos por los cuales nuestras plantas se enferman. Obviamente aquí tengo que meter esto, agroquímicos. No hemos hablado de esto porque no estamos de la parte química, estamos en la parte orgánica y no le vamos a dar fuerza a esa entidad llamada agroquímica, pero sí, estos han sido uno de los problemas más importantes por los cuales las plagas han llegado, porque han causado muchos desequilibrios. Tienen una solución, un problema y una solución. Y para esa solución que causó otro problema, otra solución que va a causar otro problema. Y es un cuento de nunca acabar, además que van en contra de la, aquí está la calaquita, en contra de la vida. Van en contra de la vida. Algo que va en contra de la vida no puede hacer algo bueno en la vida. ¿Sí? Va a controlar el signo, pero jamás se irán a la profundidad del problema. ¿Por qué? Porque lo que importa es producir y no nos interesa otra cosa. Entonces, estos son, así es que tengan mucho cuidado para todos aquellos que todavía lo utilizan. Obviamente, condiciones medioambientales, y no me refiero a las normales, sino que a los cambios climáticos, todos esos problemas que hemos tenido recientemente de cambios tan bruscos, también nos juegan un papel importante, porque lo que antes no sucedía, ahora sucede, como aquí, ¿no? Antes eran muy marcadas las épocas de lluvia, eran más extensas, de marzo ya se sembraba y se cosechaba perfectamente en agosto o septiembre, y ahora las lluvias llegan en junio, hay un tiempo más corto de lluvias, la lluvia es intermitente, a veces da, a veces no es suficiente, a veces el calor es, bueno, en muchos lados el calor está en 50 grados y luego en la noche está en 18, o en el invierno está bajo 10 grados centígrados y en el verano está sobre los 45, 50 grados. Y a eso me refiero, a estas condiciones que no podemos controlar también son un motivo extra por el cual hay una desarmonía. Y si hay desarmonía en el clima, hay desarmonía en la planta y por lo tanto hay más problemas de plagas y enfermedades. Bueno, la semilla, y siempre lo diré y lo repetiré, que estaría aquí, ¿no? Debería de estar aquí, sí, pero realmente la semilla forma parte importante. Por favor, traten de conseguir semillas nativas, semillas del lugar, de la zona, que no estén híbridas, que no sean de la industria, que no sean transgénicas, ¿sí? Desafortunadamente, en el mercado, más del 80% de las semillas son intencionalmente ya modificadas, como le quieran llamar, sea híbrida o transgénica, son modificadas. Modificas una semilla, modificas un cultivo, modificas su dinámica y modificas el beneficio para el ser humano, y nunca podrá ser igual un quelite que ha salido desde cientos de años o miles, podría decir, y que es nativo y que no ha tenido hibridación, es completamente natural, a un tomate que ya incluso necesita ciertas condiciones para desarrollarse, porque ya no se puede desarrollar aquí afuera, porque entonces algo le sucede, pero porque está totalmente modificado. Entre más modifiques las condiciones, más te modificas a la planta y más te modificas a ti, por supuesto. Y esto estamos hablando en una forma positiva, no. Al revés, obviamente, también es entre menos la modifiques, entre menos más respetes esto, pues vas a tener una mejor alimentación. Tú vas a tener una planta más sana, un entorno más sano, animales más armónicos alrededor, etc. Bueno, la estructura de la tierra.
muchas de las tierras que ahora tomamos, incluso en macetas, hay que estructurarse, hay que hacerlas. Y si no hacemos un buen trabajo de estructuración, algo no va a funcionar bien arriba, en la planta, obviamente. Entonces, esa estructura ahora depende hasta un poquito de nosotros, porque ha sido tierras ya desgastadas, la que normalmente ya a esta altura tenemos, y tenemos que echarle trabajito, tenemos que echarle amor, materia orgánica, estructura en la materia orgánica, materiales vegetales secos como coberturas, mover menos a la tierra. Hay un montón, aquí les voy a dejar un video relacionado a esta estructura, cuando la rompemos, cuando la favorecemos. Aquí arriba se los voy a dejar para que la puedan ver, porque definitivamente nosotros vamos a influenciar también en esto, cómo hacemos nuestras prácticas culturales. Utilizamos tractor, le movemos 50 centímetros de profundidad todas las veces, ¿no? Y nos excedemos, abusamos de eso. ¿Qué materia orgánica estamos poniendo? ¿Con qué calidad? ¿Qué variabilidad? ¿Cómo estamos favoreciendo esta estructura, esta porosidad? Que bueno, ustedes saben que la porosidad en la tierra es fundamental para la entrada de los gases, para el agua, para el escape de otros, y se vuelve algo crucial para el desarrollo de las plantas. La vejez, lo que ya había comentado, que se me había olvidado comentar hace ratito, obviamente, porque planta viejita, por más que quieras, está en lisis, ¿no? Proteólisis, ahora es al revés, ahora no está creando proteína, ahora le está descomponiendo, se están descomponiendo, y son señales para plagas, para enfermedades o insectos, para esporas, etcétera, que van a llegar a identificar esta, que dice, ya terminó su ciclo, ya terminó su etapa, gracias, con permiso, vamos a darnos un banquete, y lo que sigue, y la que venga, ¿no? Eso es una forma natural también, y esto hay que entenderlo, que difícilmente vamos a evitar esta parte, y muchas de las veces se han dado cuenta que en la dehiscencia, se llama, creo, en el término de la vida de una planta, muchas de ellas se llenan de insectos y nos alarmamos porque tenemos a un lado, perdón, otra que creemos que se nos va a enfermar. Pero si estamos temerosos de eso, es porque algo no está sucediendo bien en la tierra. Aquí, importante, la asociación, siempre la asociación. Entre más simplifiques tus cultivos, entre más simplifiques la nutrición de la planta, que aquí está englobada en una de estas bolitas, que es porque nosotros le estamos dando la comida, le estamos proveyendo la materia orgánica, entre más simplifiques estas dos cosas, más vas a simplificar una planta, más problemas va a tener de esto, y por lo tanto, más trabajo, muchísimo más trabajo vas a tener para sacar adelante las plantas. Entonces, siempre tener biodiversidad de raíces, de árboles, comestibles, no comestibles, florales, y todo este asunto. Si no tienes espacio y haces en macetas, pues destina una maceta, cada 4 o 5 macetas, para poner algo que no es comestible, o que pueda ser comestible, pero que es diferente, o una floral, ¿sí? O un arbustito, no sé. También cuenta, aunque tengas un plantío muy pequeño, también cuenta, o en la misma maceta, deja que las plantitas que van saliendo, déjales. Eso de la competencia, eso es falso. Eso es parte de la industria. Y lo voy a decir más cerca, eso es falso. Es parte de la industria, la competencia, porque si están compitiendo es porque no hay suficiente en la tierra. Y si no hay suficiente en la tierra, es porque no le estás dando suficiente a la tierra. Hay que dar para dejar extra, no hay que dar para solo sacar lo que queremos sacar. Hay que dar extra, porque ese extra es una reserva, va a ser una reserva. Y si crecen plantas que llamamos adventicias, o mucha gente las pone malas hierbas, pues no pase nada, incluso nos ayudan, y lo he dicho muchas veces y lo he comprobado, así ha sido, y ahí les dejo el video de eso, aquí arriba les voy a dejar ese video, donde las plantas adventicias y acompañantes, o hierba que le llamamos, que mucho es comestible, me ayudan a mí, me ayudan a mis cultivos, y ayudan al entorno y a los insectos, porque también les dan alimentos, sirven como atractores, en fin, son un montón de cosas, ahí se los dejo para que después, y al final obviamente también, para que lo puedan revisar. Y bueno, ya como penúltima cosa, rápidamente, como la planta no es que se defienda, que sí es la defensa, por supuesto, pero más que nada es el cómo la planta intenta no atraer, no dar esas señales para que los insectos lleguen en cantidades mayores, o cómo cuando empezaron a llegar y la planta dice, espérate, si ando bien, ando medio fallando aquí tantito, pero no es para tanto. Entonces, ¿cómo también, de alguna manera podemos decir así, sí se defienden? Bueno, tenemos las físicas, químicas, biológicas y biomagnéticas. Las físicas. Las físicas ustedes las han visto y seguramente lo intuyen. Aquellos pelillos que hay en los tallos, pelillos que hay en las hojas. Toda esta parte de silicio que funge como
podemos decir, si lastima, lacera a los insectos. Todas estas partes físicas las hay y ustedes lo saben y las hacen identificado seguramente. La dureza, la parte superficial de las hojas. ¿Han visto esas hojas que parecen como plástico? Que son duras, que tienen esa capa brillosa, que no tienen laceraciones, que no tienen arruguitas, que no están muy sensibles. La dureza en la lámina foliar es una manera de decir, aquí no hay nada, aquí, o decir, aquí no vas a pasar. Obviamente, aquí algunas sustancias cerosas físicamente que tiran las plantas. ¿Han visto esas hojas que tienen como una capita? Además de ser fuertes, tienen una capita de algo, muchas de ellas lo tienen. Esto es de lo que estamos hablando, es otra manera de poderse defender. Y aquí la sensibilidad de la planta, porque tiene un sistema sensible también. No puedo decir que es un sistema como de nosotros nervioso, pero tiene un sistema de sensibilidad que cuando identifica que están llegando insectos o empiezan a lastimar, la planta, gracias a ese sistema de sensibilidad, puede actuar. Incluso ha llegado, y hay algunos datos por ahí, que sí, también así lo creo, que de repente la planta corta la circulación de cierto lugar para evitar que esos insectos se desarrollen. O sea, mata sus tejidos, una pequeña parte, intencionalmente necrosa esos tejidos, para que esa infección aparentemente no siga. Esto puede ser controversial, pero yo creo que sí existe, en donde dice, oh, esta hoja ya, y entonces le corta la circulación, ya no le da nutrientes, y entonces se cae esa hoja, y es una, como podríamos decir, como autopoda de sanamiento, si lo podemos llamar así. Yo creo que sí, definitivamente existe. Esas son las físicas, y seguramente hay muchas más físicas. Me quedo muy corto, pero bueno, quiero decir que sí hay barreras físicas. Las químicas, estas son maravillosas, y yo creo que es el mayor sistema de defensa. Las plantas no tienen un sistema inmunológico como el de nosotros, pero sí tienen estas maneras de defensa. Por ejemplo, sustancias químicas es yo creo que la defensa más importante de las plantas para no dar señales a los insectos de que hay algo mal, o mejor dicho, para no atraerlos, o para evidenciar que la planta está bien y que no necesitamos ningunos insectos en esa planta, ¿no? Por ejemplo, esta, la alimentación, el metabolismo, una buena absorción de nutrientes es la base de todo. Es como el ser humano, una buena alimentación y nutrición es la base de la salud, eso definitivamente. Entonces la planta hace siempre por atraer la vida, por atraer la microbiología, los mesorganismos, por crear la rizósfera. Las raíces crean condiciones también para que se vea favorecida y se atraigan las cosas que la planta necesita. Entonces, el hacer ese esfuerzo, que la planta sí lo hace, es fundamental para la absorción de los minerales y, por lo tanto, del agua, por supuesto, y por lo tanto, un buen estado físico en general. Esa es la primera forma de defensa, si lo podemos llamar así. Esa es la primerita. De ahí, si por alguna razón no se pudo, pues tiene, por ejemplo, fitoalexinas. Las fitoalexinas son los principales componentes que repelen a esos insectos. Son compuestos que emana la planta para decir aquí no, o que los deposita en sus tejidos para que los insectos, cuando lleguen y coman, digan no, aquí no. Fitoalexinas, ojalá lo puedan checar, yo ya no les voy a definir cada una de ellas, incluso no soy nadie para hacerlo porque yo no sé mucho de esto. Y bueno, ácidos jasmónicos, también se los dejo ahí. Hay muchos ácidos que la planta tiene, segrega, y que le dice al insecto, vete de aquí, aquí no hay nada, ya estás aquí, pero aquí no hay nada, lo segrega. Ácido jasmónico, chéquenlo por favor, muy interesante también. Todo eso se los dejo para que ustedes lo revisen. Alcaloides, ustedes lo saben, todas esas sustancias tan fuertes, venenosas, incluso para muchos seres vivos, esos alcaloides también forman parte del sistema de defensa. Aceites, resinas, taninos, y repito, me quedo cortísimo, discúlpenme que lo haga, es un tema 100,000 veces más largo, extenso y profundo de lo que lo estoy comentando, pero pues esto son mis posibilidades, ¿no? Saponinas, caray, la planta es maravillosa y tiene estos sistemas, y tiene bastantes físicos, químicos, y vamos a pasar
a los biológicos, los que ya habíamos dicho, tiene la capacidad de hacer amistades, de hacer simbiosis con microorganismos, mesoorganismos, incluso con macroorganismos, y nosotros deberíamos ser unos de esos aliados de las plantas, ¿no? Así es la realidad, y eso se llama armonía, eso se llama armonía. Entonces, esos biológicos también forman parte importante, porque sin estos, la planta no podría hacer todo lo demás. Así es que es muy inteligente alimentarse bien, tratar de desarrollarse, hacer por la vida, tener amistades con estos, y entonces, si no es suficiente, pues ya tiene a los demás, ¿no? Y, ojo, esta última. Biomagnéticos, los biomagnéticos. Eso es un tema muy, pero con muy poca información, en el que yo confío. Se da de dos maneras ese biomagnetismo, ya sea para alejar o para acercar. Esto se les hace conocido en un ser humano, cuando aleja o acerca a las personas, cuando aleja o acerca a la gente que les conviene o que les gusta, que es de su tipo o que necesitan para pasar por esta existencia y cumplir con su objetivo de vida. Esto es también en todos los seres humanos una realidad, la planta también lo hace. Entonces tiene estas señales electromagnéticas que tienen que ver con su toroide, ojo, el toroide de cada planta, incluso de cada insecto, benéfico, que le llamamos, o que no sea benéfico como malmente le decimos, pero sí, tienen ese toroide, y ese toroide es unas señales de información exquisitas, maravillosas, es información eléctrica, magnética, electromagnética, que se comunica. No sé si lo hagan de forma inconsciente, yo creo que pues en las plantas todo tiene conciencia, los animales, pero nosotros queremos siempre hacerlo como de forma consciente, sin embargo esta es de forma totalmente inconsciente y nunca nos explicaremos cómo sucede, pero se da. Entonces las plantas lo tienen, y esa información electromagnética que tienen, inclusive una espora de una enfermedad como de hongos, por supuesto la tiene, y entonces esta planta tiene estas señales que esté emanando constantemente, y entonces cuando algo entra en contacto con esa señal, o puede decir aquí no, o puede unirse y sintonizarse y vibrar a la misma frecuencia que eso, y entonces juntarse y unirse y ser plaga o ser enfermedad, ¿correcto? Esta es muy, pero muy importante. Y las eléctricas, que son un poquito diferentes, cargas propiamente eléctricas más, menos, la planta tiene cierta carga. Cuando hay, sobre todo, carga negativa, cuando hay un desequilibrio, bueno, perdón, tiene de las dos, pero predomina sobre todo por el agua, porque es 90% agua, más, menos. El agua tiene que ser estructurada, la estructura, y la estructura hace un componente más negativo que positivo, ¿correcto? Pero tenían las dos, pero predomina el negativo. Cuando una planta se enferma, cuando se desequilibra, entonces cambia también algunas de sus polaridades, su metabolismo no puede ser el mismo, no puede intercambiar, ingresar o sacar cosas, porque también esa parte eléctrica ha sido desorganizada, y obviamente eso también los plagas y enfermedades lo identifican, son atraídos como imanes, por eso puse ese imán, y con eso también es otra de las señales por las cuales, ¡pup! Pero también es una de las señales por las cuales puede mantener alejados a plagas y enfermedades de su cuerpo, de su estructura. Así es que no pierdan de vista esta última, aunque es la más inexplicable y puede caer en esta parte como enigmática también, pero créanme que esto funciona. Y pues nosotros podemos contribuir a esto, claro. Si tú estás a favor de la vida, si tú estás a favor, con amor, en el huerto, con la mejor intención, si estás haciendo las cosas de la mejor manera, desde tu corazón, basado en el arquitecto del universo, en el Dios universal, en el Dios de tu corazón, en quien tú creas, en la energía creadora, en el cósmico, en quien tú creas, si tú lo haces de toda esta, de esta forma, entonces vas a vibrar de cierta manera y puedes estar en empatía, en armonía con esto y generar que tu huerto, tu vida, tu entorno vaya así y favorecer también a las plantas. Mucho ojo con eso. Bueno, pues ya para finalizar, y entonces, ¿cuáles son las acciones que vamos a tomar? Bueno, y ya para terminar, les voy a mostrar y decir qué acciones son las que yo tomo, que es como mi credo. Llevo más de 2 años sin utilizar ningún biofertilizante, sin utilizar ningún insecticida, ningún fungicida, nada que no sea mi concentración, toda mi atención, mi esfuerzo y mi economía y lo poco que sé al suelo. Yo le invierto todo
al suelo. Si bien dicen que hay que poner los huevos en muchas canastas, está bien, todo, son herramientas de las que tú puedes basar y no está mal. Lo que está mal es no usarlas adecuadamente y lo que está mal es depender, yo creo que de ellas. Entonces, no pasa nada. Esa es mi filosofía. Pero les voy a compartir por qué llevo ya 2 años sin ahorrándome un montón de trabajo, un montón de inversión, porque es la realidad. No quiero decir que tú lo hagas así. Solo es un compartir de lo que yo hago, de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de las acciones que tomo. En mi huerto. Les voy a mostrar rápidamente. Les voy a dar una vuelta rapidísimo. Aquí lo van a poder ver. Aquí estamos en el centro, en el corazón del Terregal. Vean nada más la abundancia, la generosidad, la belleza, los árboles, los cultivos en armonía. Bueno, excepto ese plástico tapando pacas. Miren nada más. Árboles majestuosos, árboles gigantescos, ahí lo van a poder ver al fondo. Diversidad de pastos, diversidad de plantas, y así me puedo seguir. La verdad es que estoy sumamente contento, para mí es una bendición y lo agradezco con el corazón todos los días. Esto que me ha tocado vivir, soy el hombre más rico del mundo, y así se los puedo decir, porque tengo lo que necesito. Tengo lo que necesito y esto me hace feliz. Hago lo que me hace feliz, hago lo que deseo realmente hacer y lo que me apasiona, y eso no tiene precio. Y además, teniendo este lugar tan bendecido, tan hermoso, ahora ya tan prolífico, tan fértil, que bueno, no puedo tener en mi corazón más que agradecimiento y amor por eso. Y ustedes han sido parte de esto durante ya casi 6 años. Así es que bueno, ¿qué acciones? Bueno, número 1. Asociación de cultivos. Yo pongo de todo, mezclo, mis bancales no se ven homogéneos nunca, porque mezclo de todo. Se los voy a mostrar. Bueno, aquí pueden ver, hay al menos 15 tipos de plantas diferentes en este bancal. Y volteamos y ustedes ahí pueden ver, dirían, ¿qué es eso? ¿Qué desorden? ¿Qué desorganización? Pero no realmente. Y vean aquí, todo esto tiene un sentido, todo está asociado entre 12 y 15 plantas al menos en cada bancal. Comestibles, no comestibles, florales, aquí tengo aromáticas, aquí está el famoso toloache, hay bueno, ahí hasta piña, zanahoria, guasonte, alfalfa, lechuga bola, hinojo, cilantro, allá hay acelga, ahí están los quelites, por acá hay girasol, por ejemplo, miren, ahí está el cilantro hermoso, hay verdolaga, ¿sí? Y sí, tengo animales, sí, porque hay un exceso un poquito de hierba. Estamos repicando, siempre nos la pasamos repicando, porque si no repicamos, entonces esto sí se vuelve un caos. Y a pesar del repique, los chapulines son los que aquí pase lo que pase llegan, porque es una de los insectos que no puede faltar. Tomates, cebollas, aquí hay lechuguilla, ajá, aquí hay otro quelite cenizo, y en fin, aquí hay más de 59, casi 60 tipos de vegetales diferentes que utilizo, ojo, para mi alimentación. Miren, aquí está silvestres, una mariposilla ahí dándose vuelo. Y tengo insectos, claro que tengo insectos, pero los insectos no me están preocupando. Miren aquí, en esta toma no pueden ver nada, en esta toma aquí un chapulín en medio, ahí está, un escarabajo ahí negro, por supuesto, pulgones pues ahorita no veo. Miren aquí este cultivo recién que estoy iniciando, en fin, ¿sí? Y en mis campos es igual. Ahí, en la selva del Terregal que ven, hay más de 25 plantas nativas comestibles aquí dentro. Ya vieron ese video de mis plantas comestibles y expliqué cada una de ellas. Para quien no vio, ahí se los dejo. Los enlaces que no me alcancen al final, búsquenlos en la descripción, por favor. 25 plantas comestibles. Y puse maíz, frijol de dos tipos, haba, hay papa, girasol, calabaza, calabacín, ¿qué otra cosa puse aquí? Alberjón también, hay pastos en la orilla como cortadera, hay que es el vetiver,
Y las plantas, vean aquí simplemente, yo sí se las cuento, al menos hay unas 10 tipos diferentes de plantas aquí. Y bueno, esto es una maravilla, si bien nada es perfecto, claro. Tengo algunos focos, claro, eso es normal, pero nada que me quite el sueño ni tenga que pasar con mi bomba y ponerme a realizar algunos insecticidas, que sí los tengo para algunos casos, sobre todo el mostrarles aquí. Pero bueno, árboles de todo tipo, frutales, tengo más, ya llegué a los 200 árboles en este espacio, en menos de 3000 metros cuadrados, y la otra parcela, y miren, qué abundancia de vegetación. Pero obviamente también el exagerar, el no controlar la hierba, también hace que estos animalitos que son oportunistas y que llegan a comer como los chapulines, que son la plaga, haga lo que haga, los insectos, animalitos que llegan, haga lo que haga y como lo haga, siempre serán los chapulines. Pero si hay demasiada hierba junta, eso se potencializa. Por eso es que hay que usar las hierbas, sean cultivadas o no cultivadas, inteligentemente deshiervar, inteligentemente, y también dejar para que se prosperen ese tipo de plantas. Bueno, vamos a continuar. Bueno, para aquellos que hagan rotación, adelante, la rotación también ayuda en la utilización de semillas nativas, de semillas de la zona, o al menos semillas que compartan más o menos el clima parecido. Entre más semillas de lejos traigas, entre más semillas traigas de otras latitudes que tengan un clima diferente y las quieras proliferar en tu zona, más problemas vas a tener. Obviamente la realización de abonos lo mejor posible, con mayor variabilidad de nutrientes, con mayor, perdón, variabilidad de materia orgánica. Entre más variada sea la materia orgánica en una composta, en un bokashi, en una lombricomposta, obviamente mejor va a ser esa nutrición, mejor va a ser la rizósfera, con los micromesoorganismos, con las condiciones, con la conductividad, con el pH, y nos podemos ahí continuar. Y eso tiene que ver con un buen abono, buenos procesos de abono. Apenas puse un video de composta por ahí el viernes pasado, me parece, y tengo cómo hacer bokashi, todo eso se los dejo en la descripción. Pero también es algo muy importante, variabilidad en el proceso de compostaje, por ejemplo, y un buen proceso de compostaje. Obviamente cuido mis temporadas de siembra, la perfección la da la naturaleza y saca las hierbas cuando las tiene que sacar, porque son guiadas por todas las condiciones medioambientales, humedad y hasta por los microorganismos, etcétera. Y bueno, las temporadas de siembra hay que cuidarlas, porque si no te sales de las temporadas, más problemas vas a tener, por supuesto. Obviamente cuidar la humedad, que tenga una humedad adecuada, que no haya variaciones de humedad, ni para arriba ni para abajo, eso es fundamental. Darles el sol que necesita cada planta. Si no les das el sol que necesitan, si es de más, problema, si es de menos, problema. Podar, yo tengo los laterales podados para brindar una buena cantidad de sol a mis cultivos. Tengo otros cultivos que necesitan menos, por ejemplo, como acelgas, espinacas, las tengo en la zona de los bancales donde da más sombra por los árboles. ¿Sí me explico? O sea, es un arte eso, empezar a observar, ver qué necesitas. Se entristece aquí, necesita más sombra, se le llena de hongos de oidio, necesita más sol, y empezar a jugar con todas, experimentar. Atrévanse, por favor, porque es la única manera de crear su propia experiencia y de comprobar lo que se dice. Yo nunca les pido que me crean. Lo que les pido es que esto sea a lo mejor una referencia la cual puedan partir, pero creen ustedes sus propias experiencias y comprueben las cosas, y porque no va a ser igual en mi zona que en tu zona, y puede cambiar algo en definitiva. Obviamente cobertura, siempre suelo cubierto, no importa si estás en un clima húmedo, solo ahí tienes que poner menos cobertura. Entre más seco y más frío sea, más cobertura, y si no, pues menos. Pero nunca dejar el suelo desnudo, siempre es fundamental para proliferar la vida, y las condiciones adecuadas debajo de esa cubierta en la tierra, retener más humedad, ahorrar más agua, por supuesto, crear mejores condiciones para raíces, micro, meso y macroorganismos, es maravilloso. Obviamente yo siempre trato de proveer estructura a los abonos, no los pongo bien finos y procesados. Yo trato, incluso hago bokashi de estructura, ahí se los dejo en la descripción, o al final, en la descripción yo creo, ya no me alcanza, bokashi de estructura. Y además pongo materiales vegetales secos, variados, triturados, no tan triturados, para que esa estructura vaya bajando lentamente. Cuando estás recuperando una tierra no puede ser de golpe, va despacito, vas ganando terreno centímetro a centímetro en estructura, y siempre que tu tierra esté más estructurada, bueno,
Es mejor en términos, podríamos decir así, generales, al menos para lo que lo hacemos, para nuestros cultivos, árboles y todo. Siempre será mejor una tierra un poquito estructurada, porosita, con materia orgánica, con huecos, ¿no? Que una tierra apretada, en definitiva. No mover la tierra. Bueno, yo trato de no moverle lo menos posible. No es que sea malo moverle, no. Es la razón y las veces por lo que lo haces. Si tú la estás moviendo todo el tiempo, 40 centímetros, estás desestructurando, estás compactando, estás moliendo, estás quitando toda esa dinámica que ha creado la vida debajo, que de poros, de raíces, de asociaciones, la estás rompiendo, los enlaces humicoarcillosos y todo. Entonces, yo le muevo lo menos posible a la tierra. A veces, cuando siembro, aporco un poco de tierra, realizo algunos surquitos, sí, pero yo no le meto tractor, yo no excavo 40, 30 centímetros, ni 20, yo creo. No invado, lo llegué a hacer y me di cuenta que eso no me resonaba, no me checaba, y después comprobé por qué. Y entonces ahora muevo la tierra lo menos posible y se va muyendo además poco a poco por la acción de todo lo que tiene que ver con la materia orgánica, con los micro, meso y macroorganismos y con todas las sustancias y todo, se va muyendo y va haciendo esponjosa. Si tú le metes, vas a romper esa parte. Es una inversión, sí, pero es una inversión que te va a redituar a mediano y largo plazo. Al corto, uno tiene apuración, revuelve materia orgánica con los primeros 40 centímetros de tierra para acelerar. ¿Es viable? Sí, si quieren hacerlo, háganlo. Pero es como acción primaria nada más. Están iniciando y quieren iniciar ligeramente rápido, adelante. Pero hay que cuidar después. Repito, ahí está el video, ojalá lo puedan ver, de la estructura de la tierra, que es la base de lo que yo hago y lo que creo y hago aquí en el Terregal. Y bueno, una de las cosas más importantes que hago para el control, para la armonía, para estar en equilibrio, si lo quieren llamar así, es que la vegetación nativa se exprese. Yo he traído semillas de hierbas de fuera que ya no tengo y he recuperado algunas de esas hierbas que son de aquí, además son nativas y las cuales incluso muchas veces me alimento, pero dejo que se exprese, nunca la aniquilo. No es que no la quiera ver, la controlo en algunas zonas porque es excesivo. Si yo no hiciera nada, tú entrarías al Terregal literalmente con machete. Es la real, cortando todo para hacer camino. Y eso es lo bonito, porque sé que va a suceder si yo no le controlara las hierbas, ¿me explico? Pero estamos cultivando, estamos teniendo algunos arbolitos pequeños, estamos cuidando otras cosas y tenemos que controlar la hierba. Entonces, el éxito que yo he tenido radica mucho en saber utilizar a las hierbas nativas y que a lo mejor hasta no son comestibles, no importa, saberlas utilizar a favor, proliferarlas, dejarlas que se expresen y que sigan aquí, pero en ciertas zonas, quitar lo que sea un exceso, porque con una planta que dejes, el siguiente año tienes cientos y no miles de plantas alrededor, ¿sí me explico? Entonces saber eso y controlar eso y calcular eso es la base. A partir de que yo empecé a respetar a la naturaleza nativa, empezaron a suceder muchísimas cosas. Incluso los insectos están en las plantas nativas y no en los cultivos, que son cosas que a veces ni yo me puedo explicar. Debería ser al revés, porque los que no son de la zona o los que posiblemente muchos de ellos pudieran no ser autóctonos, son los que están siendo cuidados. Es algo mágico, es algo amoroso, es algo misterioso que yo no puedo explicar. Pero las hierbas las respeto, las cuido, las como, y eso también. Ya hablamos la vez pasada de las hierbas, cómo la tierra te reconoce y cómo tú reconoces a la tierra, no mentalmente, no conscientemente, pero hay un reconocimiento y la tierra te da lo que necesitas y tú empiezas a actuar a favor de la tierra, y eso es lo más amoroso que puede suceder. Eso es increíble. Cuando sucede en tu zona, es increíble. No importa si estás en macetas, aunque realmente tal vez no sea lo más indicado, porque siempre el tener contacto directo con la tierra es maravilloso, pero también sucede en las macetas y es extraordinario. La otra es que no me pongo a regar biofertilizantes ni nada. No es que sea malo, repito, pero calcular cuánto necesita tu tierra y tu planta es... Ay, los agrónomos dicen que fácil, yo digo imposible que calcules cuando tienes 50, 60, 70 tipos de hierbas diferentes en esa zona. No lo puedes calcular, no podemos controlar todo. Y muchas de esas veces nos pasamos, desequilibramos, ponemos de más, más nitrógeno, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Más fósforo. ¿Qué pasa si pongo mucho zinc, más metales pesados, etcétera?
eso está desfavoreciendo a mi tierra. Entonces yo empecé a cuestionarme cómo yo iba a calcular eso, y si bien lo he llegado a hacer, pero pongo dosis muy, pero muy bajas, nada más como diciendo, pues para no dejar hacer estas prácticas, tener herramientas, conocerlas y utilizarlas si un día las necesito, pero realmente me ha funcionado más no arrojar que estarme poniendo y pensando en este quelato, microorganismos con minerales, este biofertilizante, o este caldo mineral. No es malo, y vuelvo a reiterar, no es malo, pero muchas de las veces nos estamos equivocando, aunque parezca que no. Si bien son acciones que podemos tomar, siempre mil veces mejor eso que la industrial, ¿verdad? La química, la venenera, la que pues está en contra de la vida, pero ojo, porque también utilizando productos orgánicos podemos estar en contra de la vida. Tengan mucho cuidado. Entonces, obviamente también mis aliados más importantes han sido los insectos en general. ¿Por qué? Porque estando en un equilibrio, en una armonía, hay insectos que controlan otros, y así sucede toda la vida abajo de la tierra y sobre la tierra. Por favor, así sucede, no hay ningún misterio en eso. No nada más el león se come a otro mamífero, o a un ave. No, abajo también sucede, y arriba de la tierra. Un microorganismo controla a otro, uno se alimenta de otro, un microorganismo se alimenta de un mesorganismo se alimenta de un microorganismo, y es una dinámica de la vida, es perfecta. No tenemos que descubrir nada, la vida es perfecta. Entonces arriba también es el depredado, el depredador, y ese que es depredador a su vez de otro, y hay una armonía y se controlan perfectamente. Eso son aliados maravillosos en la huerta, y eso lo he logrado gracias a la diversidad botánica. Entre más diversidad botánica tengan, más diversidad de insectos, ya sea que sean polinizadores o que se coman entre sí mismos también, etcétera. Todo esto equilibrio es gracias a que le he puesto toda la energía a la tierra, a que he dejado la mayor variabilidad de plantas. No las he contado. Bueno, pues muchas gracias, estimados terregalenses y terregalistas. Gracias por quedarse hasta el final de este extenso video, pero maravilloso. A mí me apasiona como no tienen idea. Y bueno, pues si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Regálame una manita arriba, compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias, que eso me ayuda un montón. Con el corazón les doy las gracias por brindarme un poco de su tiempo, de su vida en este espacio. Deseo de corazón que algo de esto realmente les sirva para su camino de vida, para su camino en el huerto. Esa es mi mayor ilusión, siempre al plasmarles una idea. Y bueno, pues como siempre digo, les mando mis mejores deseos y pensamientos. Que tengan un camino lleno de luz, paz y amor en su corazón. Apasiónense, por favor, amen la huerta, cuídense, te regal, y nos vemos la próxima.